Bueno, buenas tardes. En el marco de lo dispuesto por el Gobierno Nacional en sus decretos de necesidad y urgencia 260 y subsiguientes, en el contexto educativo que plantea el COVID-19 y las resoluciones que en consecuencia determinó la Universidad Nacional de La Plata en su resolución 667 del 20, y las que también llevó adelante la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata a partir de su resolución 106 del 20, considerando el reglamento de proyecto final de carrera y su anexo de condiciones específicas donde se establecen los criterios y contenidos de evaluación de las defensas del proyecto final, vamos a dar inicio a la defensa del estudiante Federico Silio Vera, estudiante del taller vertical número 9 de arquitectura que desarrollará el tema Escuela de Danza y Teatro La Plata. Su defensa será realizada en el contexto mencionado por videoconferencia en modalidad educación a distancia. Voy a presentar a continuación a los miembros de la comisión evaluadora que actuará en esta defensa, que estará integrada por los profesores del taller vertical número 9, el arquitecto Sergio Cavalli y el arquitecto Agustín Olivieri. Como profesor invitado por el área de arquitectura, el arquitecto Alejandro Casas. Como profesor invitado por el área de ciencias básicas, tecnología, producción y gestión. Asignatura procesos constructivos, el arquitecto Santiago Weber. Y por la misma área de conocimiento, por la asignatura estructuras, el ingeniero Ángel Maidana. En mi carácter de secretaria académica de la facultad, doy fe de la identidad de los miembros de esta comisión evaluadora, como así también del estudiante que iniciará ahora su presentación. Así que, Fede, cuando quieras ya empezás. Suerte. En el marco del proyecto final de carrera, decidí desarrollar la Escuela de Danza y Teatro de La Plata, escuela que se encuentra inserta en la región metropolitana de Buenos Aires, en donde la ciudad de La Plata tiene una relación directa con la ciudad autónoma de Buenos Aires, generando ciertas tensiones, lo cual se traduce en el casco urbano que fue pensado con un eje principal, conocido como el eje fundacional, en donde en este momento, a través de estas tensiones, se empieza a ver rotadas estas tensiones, lo cual genera ciertos movimientos y flujos constantes con esta ciudad. El área de estudio propuesta por el taller fue en el área central de La Plata, en donde abarcábamos desde Plaza San Martín hasta Plaza España, en donde teníamos distintas densidades dentro del tejido. Dentro de este área, nosotros, cuando realizamos el proyecto urbano, detectamos que había ciertos puntos que tenían gran potencialidad, entonces decidimos abarcar el área con esta suerte de modificaciones. A la hora de poder trabajar en el proyecto urbano, entendíamos que había conflictos en el sector, hicimos una lectura, un análisis y una investigación de cómo poder resolverlos para luego generar el desarrollo del proyecto urbano. Proyecto urbano que se traduce en esta serie de objetivos, que son la revalorización del espacio público a través del urbanismo de acupuntura, buscando una ciudad homogénea, dinámica e integral, utilizando como herramienta la reproposición de la normativa, entendiendo que hoy hay un código incompleto en la ciudad. Esto lo traducimos en nuevas intervenciones a modo de condensador social, en donde íbamos a mejorar la conectividad dentro del área a través de tratamiento de calles y plazas y apuntando a un completamiento morfológico a través de una serie de piezas que determinamos como piezas de ajuste. Estas piezas de ajuste son las que se ven en los gráficos en color gris, en donde al proponer el máximo de los indicadores de la normativa, al encontrarse con ciertas preexistencias, que son las que están indicadas en color amarillo, al manifestarse saltos en las alturas, nosotros utilizábamos estas piezas de ajuste para modelar el tejido urbano. Entendemos que en proyectos urbanos es clave la etapabilidad, en donde nosotros la desglosamos en tres partes. La etapa número uno, que se basa en la repropuesta de las plazas y los corredores y avenidas, entendiendo que la mejora en el espacio urbano público tiene incidencia directa en la ciudad.
En una segunda etapa, revalorizamos y refuncionalizamos los edificios públicos existentes, lo cual empezaba a proponer una dirección del crecimiento de la ciudad. Y en una tercera etapa, la propuesta es de equipamientos mixtos dentro del tejido, lo cual hoy en el área hay una gran dinámica, pero carece de estos edificios, principalmente de equipamientos de calidad. Es por esto que en el área hice un estudio sobre los distintos programas culturales, en donde detecté que la Escuela de Danzas de La Plata y la Escuela de Teatro se encuentra hoy atomizada en el casco urbano, con una carencia en edificios de calidad. Esto es una demanda real que data de más de 8 años, en donde donde se manifiestan estas demandas por el edificio, en donde las condiciones de estas escuelas no están dentro de lo que se solicita para desarrollar correctamente estas actividades. Es por esto que me planteé una serie de objetivos en donde busco centralizar las dos disciplinas en un mismo edificio, integrándolas, alimentando el área con un programa, impactando positivamente en el mismo, para así responder a una demanda real de estos programas e investigar cuáles son el carácter y las distintas salas o cómo deben ser estos espacios para poder manifestarse estas actividades. A la hora de hacer un estudio en cuanto al programa, encuentro tres áreas principales: una de formación profesional, en donde se compone por las distintas tecnicaturas y profesorados de estas carreras; un área de producción, en donde ambas disciplinas requieren producción tanto de vestuario como de escenografía; y un área que es principal en mi propuesta, que es la transferencia, en donde los distintos actores se van a empezar a interrelacionar buscando el contagio positivo. Estos usuarios yo los detecté como tres tipos: unos de tipo A, que son de incidencia directa, que son los estudiantes, los artistas, los profesores y el personal de la escuela; otros indirectos, que son los de tipo B, que son el público predeterminado y el público espontáneo; y los indirectos, que son los vecinos, los peatones, los trabajadores, los comerciantes, que van a tener relación con este edificio. El edificio se implanta en calle 62, calle 5 y en el cruce con diagonal 73, lo cual esta incidencia de la diagonal afecta espacialmente con una gran amplitud en una esquina, lo cual es un rasgo atípico para el tejido urbano de la ciudad de La Plata. Esto se traduce en esta amplitud, en donde el espacio público es dominante y con una escala mayor a lo común, que se traduce en una imagen en donde el espacio público es tan dominante y a su vez tiene repercusión espacial las actividades específicas del edificio, generando desde lo urbano una transferencia. En esta serie de esquemas, esta amplitud del espacio público me permite pensar en proponer una plaza cultural en donde puedan manifestarse distintos tipos de escenarios, tanto de danza y teatro, escenarios espontáneos o actividades en altura a través del sistema estructural elegido para el edificio. Este concepto del escenario constante se va a ver manifestado a lo largo de todo el proyecto. También busca ser una pieza de completamiento y una pieza responsable a nivel urbana para poder modelar la manzana completa. Esta incidencia espacial se traduce también en un concepto que es el vacío como estructurante espacial, en donde el elemento central empieza a modelar el vacío, y lo que nos permite es, acompañado de la estructura, generar que el espacio público ingrese en el edificio y pueda seguirse generando esta transferencia. En cuanto al nivel urbano, en la planta baja, los cuatro elementos principales de la estructura son los que estructuran el partido del edificio, permitiendo una fluidez en este nivel cero
permitiendo el ingreso del espacio público, y así también poder, a través de una escalinata, lograr integrar el primer subsuelo con el nivel cero. Esto se traduce en una imagen como la que vemos en pantalla, en donde las distintas actividades específicas del edificio se funden con el espacio urbano. En cuanto al primer subsuelo, empezamos a detectar nuevamente estos cuatro elementos dominantes, en donde lo que me permite es organizar los distintos sistemas en el nivel del auditorio, en donde la escalinata propone distintos usos, tanto en el patio como en el foyer. También hay un área de artistas en donde propongo camarines grupales, una kitchenette para estos artistas y el espacio de producción de vestuario y escenografía. Aquí una imagen de cómo incide esta escalinata en el foyer y las distintas actividades que se pueden manifestar en estos espacios que estoy proponiendo. En el segundo subsuelo, un funcionamiento claro de la cochera y un área de apoyo para la caja escénica en donde aparece el guardado principal de la sala de la caja escénica y los camarines individuales. Aquí, a nivel cero, en el interior, cómo la transparencia que se propone permite siempre el contacto entre los distintos actores y cómo empieza a incidir espacialmente el sistema de movimientos verticales. En el primer nivel, en el espacio central, el estudio principal de danzas es el que empieza a articular todos los usos cuando lo veíamos en el corte, y estos cuatro elementos nuevamente son los que nos permiten ordenar los espacios y los programas que necesitan cierta tranquilidad, como son la administración y la biblioteca en los siguientes niveles, y la primera aparición de los volúmenes, que son las salas de movimiento, también permitiendo una flexibilidad en los espacios de encuentro, donde también se pueden proponer distintos usos. Aquí una imagen interior del estudio principal de danzas en donde siempre se busca el escenario constante, tanto para el interior del edificio como para el espacio urbano. En el segundo nivel aparece el programa de biblioteca que mencionaba anteriormente, entre dos núcleos, y las distintas salas, tanto aulas en dos niveles, como las siguientes salas de movimientos. Aquí una imagen que lo que busca, que lo que muestra es cómo las circulaciones empiezan a ser de miradores hacia los espacios específicos del edificio, generando este intercambio constantemente en todos los niveles. Una imagen de cómo el sistema de movimientos tiene un lenguaje claro, lo cual permite la lectura espacial de los usuarios de manera eficiente. Y en el tercer nivel, un nivel en donde en el espacio central se propone una terraza que tiene relación directa con el interior, siempre haciendo de miradores hacia las aulas de danza y de teatro que se presentan en dos niveles. En cuanto a los cortes, cómo el vacío sigue siendo moldeado con estos elementos y la incidencia que comienza a tener la estructura en la espacialidad y lo que este sistema estructural me permite a mí generar. En cuanto a los criterios de sustentabilidad del edificio, una serie de elementos de controles pasivos son los que me permiten la eficiencia de la propuesta y en donde la recuperación de agua la recuperación de agua de lluvia para poder abastecer a los inodoros de los sanitarios a través de este sistema. En cuanto al lenguaje del edificio, se propone una piel de fondo donde se van a destacar de manera sutil las salas de movimiento con un sistema similar, pero con una volumetría diferente. Los detalles constructivos, tanto de la estructura como de los cerramientos, son los que a mí me van a permitir generar esta idea y manifestarla en el espacio. Tanto el encuentro de la estructura de cubierta, estas vigas reticuladas de grandes dimensiones, como los distintos sistemas estructurales. En cuanto a las instalaciones,
Los cuatro elementos principales verticales son los que van a mover los flujos, reduciendo el movimiento horizontal de los mismos, haciendo que sea un esquema claro para cada una de ellas. Aquí una serie de esquemas axonométricos en donde busco representar cómo los espacios comunes y los espacios específicos siguen siendo relacionados a través de los usuarios y cómo es la apropiación de estos espacios por parte de los mismos, tanto en el nivel 0 como en el primer nivel, en donde aparece el estudio principal de ANSA, una tira de usos flexibles y los espacios específicos de las salas de movimiento, en el siguiente nivel las distintas aulas de danza y de teatro y la sala específica de movimientos en la esquina y en dos niveles las siguientes. Y aquí el esquema en donde en el tercer nivel aparece la terraza y se vincula directamente con el interior para poder generar estos mismos miradores hacia los programas que se presentan en el nivel inferior. Una imagen completa acompañada de la maqueta, en donde el lenguaje que hablaba recién con el sistema tecnológico muestra esta diferencia entre las dos pieles, pero de manera sutil. Aquí una maqueta de la estructura, en donde es esta estructura de la cubierta, la cual a mí me permite, a través de tensores, colgar todo el edificio y generar esta fluidez en el espacio público de la planta baja. Aquí una secuencia de montaje de la estructura, en donde los cuatro pilares son nuevamente protagonistas y son los que me van a permitir, en conjunto con la estructura de la cubierta, todas las espacialidades que vengo comentando. En principio, las vigas principales a lo largo, que son las cuales a través de estos arriostres van a conformar la estabilidad, un sistema de vigas en voladizo, para luego completarse y generar la estanqueada. Aquí un encuentro de cómo es la fijación de estas estructuras y cómo es el sistema en las vigas que quedan en voladizo, con una planchuela que lo que hace es reducir el momento. Y es este sistema estructural, el estudio y la aplicación del mismo, cómo se repercute espacialmente y me permite a mí traducirlo en mis intenciones proyectuales. Aquí también la incidencia que tiene esta estructura en los espacios interiores, siempre buscando esta relación entre los usuarios y los distintos actores a modo de miradores y a modo de ir buscando siempre esta transferencia. Esta imagen manifiesta cómo en el nivel de terraza, que es el nivel superior, con un espacio de encuentro y de intercambio, se ve nutrido de cómo en las salas de danza y de teatro se ven esta transferencia de la cual vengo hablando. Nuevamente, la imagen en donde el lenguaje del sistema de movimientos aporta espacialmente a los espacios comunes, cómo siguen siendo estos miradores hacia los programas específicos, el estudio de danza como escenario, el cero a nivel urbano con ciertas transparencias, y los distintos usos que aparecen en la plaza, sirviéndome del sistema estructural como una herramienta para generar escenario. Una imagen urbana de cómo se sigue manifestando el intercambio entre los distintos actores, una imagen también urbana y entendiendo el lenguaje de la propuesta, para así culminar con el proyecto final de carrera con esta imagen sintetizadora. Muchas gracias. Claro, gracias a vos, Federico. Federico. Nosotros ahora nos vamos a reunir un ratitín corto y volvemos. Dale. Muchas gracias. Bueno, Federico, ¿estás? ¿Cómo andás? Sergio, Agustín, ¿estamos todos? Sí,
Avanti. ¿Comienzo yo? Sí, por favor. Voy a ser lo más breve posible, así esto no se hace muy largo, sobre todo por la ansiedad. Realmente, yo lo decíamos recién en la otra sala, a uno le da gusto ver este trabajo porque nos pones en un punto donde las discusiones, nos llevas al punto de la subjetividad, ¿no? Hay algo que yo siempre, remarco, que siempre me gusta decirlo, que es que la objetividad es el consenso de subjetividades. Y en este caso nos llevas al punto de la subjetividad para poder, porque hay tantos temas tan jugosos y tan interesantes que vos pusiste sobre la mesa, y eso habla de un muy buen trabajo y de un muy buen arquitecto que está pensando en todos los problemas a la vez y los tira todos a la vez y los trata de resolver, obviamente, de la manera que uno puede, como hacemos nosotros después de tantos años también, como podemos. Y en ese sentido yo me anoté acá un tema que surgió en la discusión, siempre obviamente colgar un edificio no es un tema menor, pero me parece que vos colgás como manifiesto, colgaste el edificio como un manifiesto, y en ese sentido me parece que es muy pertinente desde lo académico, ¿no? Quizás en la vida profesional te lo plantees más de una vez por otras cuestiones, costos, como decía Ángel, bueno, cómo subimos las vigas, cómo hacemos, un montón de cosas que... Pero en el ámbito, pero siempre está bueno que en el ámbito de lo académico vos plantees este tema desde esa visión, sabiendo que lo estás haciendo como manifiesto. Después, a veces en la realidad te encontrás con arquitectos que lo hacen, como me pasó a mí en Lisboa, cuando ves el museo de los coches, de los carros, de Méndez de Rocha, que el tipo mete un museo y lo mete en cuatro patas, ¿no? Y deja toda una plaza gigante, y ahí no es muy académico lo que voy a decir, pero se te caen las medias, decís, impresionante, qué solución magnífica. Quizás el día de mañana nos sorprendas vos desde lo profesional con alguna solución de esta con mucha pertinencia. Pero me parece un trabajo de un nivel excelente, de una elegancia también de altísima, de una calidad de espacios arquitectónicos magnífica, y con un objetivo fundamental que creo que Santiago y Ángel también lo van a decir, que no integraste los conocimientos de una manera forzada, sino que lo hiciste como herramientas para llegar al objetivo de producir los espacios que vos te estabas imaginando. Y en ese sentido, te felicito. Muchas gracias. Sergio, o alguien... Ángel o Santiago, por favor. Sí. Ángel o Santiago. Lo digo brevemente, Federico. Muy bueno el trabajo. Un poco la función de la asesoría, y en particular la asesoría de estructuras, es, lo decía yo en la reunión anterior, es un balde de realidad para el estudiante cuando vienen con esas ideas de que vamos a poner una viga metálica separada a 70 metros de unos puntales. Pero defendiste bien la idea, la entendiste, creo que está bien explicado el trabajo esquemáticamente, por supuesto, pero lo planteás, lo mostrás, lo definís, y creo que más allá de detalles técnicos que podrán ser de distintas medidas, habrá que ajustar, pero en general la idea funciona, y eso fue un poco lo que yo avalé y que me parece que está bien logrado. Así que, específicamente, en el tema que me compete, te felicito, y está muy bueno en general el trabajo. Muchas gracias, Ángel. Bueno, un poco lo mismo que te han comentado. Bueno, felicitaciones. El trabajo está muy, muy bien. Lo vimos hace algún tiempo ya, digamos, y por ahí impresiona un poco esta cuestión de la claridad de la dirección hacia donde querés ir, ¿no? Me parece que, digamos, desde el aspecto material, constructivo, incluso, digamos, metiendo un poquito en el espacio de Ángel de lo estructural, hay algunas cuestiones que merecerían por ahí un trazo más fino.
pero no quita que vos están planteadas esas soluciones, que tenés conciencia de que hay temas que resolver, con lo cual, es un problema de forma, y hacer demasiado hincapié, en todo caso, como objeción, ¿no?, en estos aspectos, sería como desequilibrar un poco, o sea, hacer una crítica que desequilibre el proyecto, porque en definitiva, vos bien conjugás todas estas variables con el proyecto y el programa arquitectónico. Desde la materialidad, yo creo que manejás muy bien, tenés claro otras propiedades, otras variables, nuevamente, ¿no?, de la materialidad, como la transparencia, lo diáfano de esa piel que lográs, render mediante, pero expresarlo. Y esa búsqueda, también creo que es tan valiosa como los detalles de aislaciones bien resueltos, ¿no? Que es hacia dónde vos querés dirigir el edificio, hacia dónde querés, de qué querés que hable, cómo querés que transmita y que comunique tu proyecto. Así que, por eso las sugerencias creo que quedan para una charla más en otro momento, no ahora, y ahora creo que lo que corresponde es ver y felicitarte por el muy buen laburo, muy, muy interesante, me gusta mucho la calidad espacial, el manejo de la proporción del espacio, de los, si querés, las terminaciones, la definición de las terminaciones en lo constructivo también, creo que acompañan bien esa voluntad del proyecto, así que felicitaciones, arquitecto. Muchas gracias, Santiago. Bueno, Fede, voy a empezar rápidamente por agradecer a Ángela, a Alejandro y a Santiago por conformar esta comisión, y además mencionar que me pasa con vos, descuento que a Sergio le pasa lo mismo, a Laura, a Guille, como con muchos otros y otras alumnas y alumnos que llegan a esta instancia, que vienen en el taller hace muchos años, que la belleza del taller vertical es que se construye una especie de relación familiar, ¿no? Entonces nos conocemos desde hace mucho, nosotros los vemos crecer a ustedes, ustedes nos ven envejecer a nosotros, vamos intercambiando, vamos formándonos recíprocamente, y es una gran satisfacción para los que estamos de este lado ver cuando ustedes llegan a estas instancias y a estos niveles de elaboración de aquel lado. Es una inmensa satisfacción, desde lo personal y desde lo institucional, tanto como cátedra como facultad. Dicho esto, y hablando de tu trabajo, coincido con lo dicho. A mí no me quedan más que comentarios positivos. Es un trabajo exquisitamente elegante, tanto en su escala urbana como en su escala arquitectónica. Yo veía algunos de tus gráficos, y los gráficos tienen una vocación de contar la fenomenología del espacio que estabas persiguiendo, que dan cuenta de que está superada la tortuosa instancia de articular las cuestiones técnicas, la estructura, la materialidad, los sistemas y demás. Cuando llegás a ese gráfico, a mí me recordaban los gráficos de Helmut Jacobi, no sé si lo has visto, esos cortes perspectivados, que vos ves y está todo, pero lo que sobre todo está es la vivencia del espacio. Pero está todo, y está con una frescura que está todo resuelto, es como el placer de graficarlo una vez que fue superado el problema, ¿no? Y tus gráficos un poco me dieron esa sensación, esto que decía Ale, de estas búsquedas espaciales, esta experiencia de la vida, del uso del edificio, tanto en su escala urbana como en su escala interior, me parece de altísimo vuelo y de altísima factura. Y voy a decir una cosa, voy a tratar de ser cuidadoso para que no sea malentendida. Yo coincido en alguna cosa que mencionaba Ale de esta osadía de colgar todo el edificio, por ejemplo.
A mí me parece que el planteo en un sentido es riguroso, desde el punto de vista tipológico, es muy claramente armado desde el punto de vista tipológico, y muy ceñido a eso, y muy claramente ceñido a ciertas búsquedas, como por ejemplo la liberación de la planta. Yo en esta instancia de cierre de ciclo de grado prefiero que alcances esos niveles de efectividad en los aspectos tipológicos y en las búsquedas espaciales, porque luego vas a tener tiempo quizás para revisar si necesitas colgar todo el edificio íntegramente, o si quizás tomás más riesgo y enlazás en corte programas grandes arriba, programas grandes en el intermedio, programas bajos grandes en el subsuelo, y quizás descubrir que en el cero vos tenés luces de estructura distintas que incluso acentúen esta condición de grandes espacios contenedores y espacios de mediana escala, ¿no? O sea, me parece que cierta obstinación en el planteo es en un sentido un rasgo de tener muy claro cómo proceder, y en otro sentido que te deja la puerta abierta para después poder intervenir sucesivamente en muchas fases. Yo me quedo tranquilísimo con que esta obstinación te haya llevado a este nivel hoy, porque eso me garantiza que a futuro podés llegar a cualquier otro. Si estuviese, como para decirlo vulgarmente, flojo de papeles en lo tipológico y en lo tecnológico, pero bonito el edificio, me daría más intranquilidad que esté bonito y esté riguroso en lo tipológico y quizás osado en lo estructural. Después vas a tener tiempo de encontrar esas armonías. Así que te felicito, es un fantástico trabajo, un fantástico proceso, y nada, y te despido prácticamente. Muchas gracias. Bueno, me ha tocado cerrar este momento. Es una suerte contar con un proyecto con este nivel de resolución, que hace que a mí, que me toca hablar último, pueda todavía encontrar rasgos valiosos y que valga la pena repasar o referir en este momento sin temor a repetir. Si bien todo lo dicho, estoy en total acuerdo, coincido con la opinión de los profesores que han hablado, y me gustaría valorar, primero, que es un gran halago para mí como profesor llegar a un final de ciclo con un trabajo de gran calidad como es este, sabiendo de antemano que los proyectos, cuando llegan al rango de ser un proyecto de calidad, no es por un hecho fortuito, ni es una suerte, ni estaba inspirado el operador, sino que son fruto de un trabajo minucioso, metódico, consciente y solvente. Entonces, esa construcción de conocimiento que se ha dado en la carrera de Federico, yo creo que es lo que a mí me halaga mucho poder celebrar en este momento, porque se ha construido un verdadero arquitecto, un verdadero profesional que puede acometer encargos o incógnitas o problemas que tienen que ver con lo específico de nuestra formación, que es la administración del espacio. Eso es lo que nosotros sabemos hacer, administrar espacio. Y administrar espacio sorteando todos los inconvenientes que genera y resolver el espacio. Todos los que hemos trabajado en estos años sabemos que es muy valioso tener una idea potente. Después hay que llevarla adelante, alguien tiene que hacerla, esa idea potente. Entonces, ahí viene el trabajo, viene la perseverancia, viene la cultura, la formación, y viene el uso de toda esa caja de herramientas que nosotros decimos de entrecasa en nuestro taller, que se va haciendo con los años, con procedimientos, con ejemplos, con referentes, y que de alguna manera concurren
a resultados como los que tenemos hoy en esta presentación. Eso por un lado. Es decir que para mí es una buenísima noticia en todo sentido. Primero, por la, digamos, es una suerte contar con un resultado de esta naturaleza y la verdad que nos pone a todos muy contentos. Pero además, hay una cosa que dijimos como al pasar en nuestra reunión privada, que también está la actitud, no solo en la elaboración del trabajo, sino el aplomo para contar de qué va el trabajo, cómo se realizó y con qué cosas se estuvo trabajando. Y esa tranquilidad, esa paz, la da el trabajo realizado. Entonces yo quiero felicitar, Federico, primero por la gran confianza que has tenido en nuestra manera de ver las cosas, en creer en que nosotros podíamos aportarte alguna cosa, y en trabajar junto con nosotros en el avance cotidiano de estas cosas. O sea, nosotros, como dijo por allí Agustín, hemos aprendido también a lo largo de este proceso, y hemos aprendido interactuando con los docentes que lo llevaron adelante, con María Laura, con Guillermo, y estamos aprendiendo en este momento, escuchándolo a Alejandro, escuchándolo a Santiago y escuchándolo a Ángel, y hemos aprendido también escuchándote a vos. Así que bueno, si sigo un poco más, ya voy a entrar en la parte no académica del comentario, me voy a poner, como alguien dice, uno podría decir, bueno, ya está un poco grande, Sergio, empieza a hablar de cosas, se le caen las lágrimas, empieza con esas cosas. Entonces, para no entrar en ese momento, directamente te voy a decir que todos hemos coincidido de manera unánime en que la calificación que le corresponde a este trabajo, por muchos motivos, incluso muchos que se nos pasan, es la nota 10. Así que te felicitamos, tenés un 10 de parte nuestra. Muchas gracias. No, al contrario. Es un placer. No puedo creer. No, ¿cómo que no? Bueno. Un aplauso para Federico. Un aplauso para Federico. Si no estás conforme, lo podemos rever. Si no lo podés, si te parece medio inverosímil, la revemos a la nota. No lo puedo creer. Felicitaciones, en serio. Y bueno, que tengas un futuro fantástico. Muchas gracias. Muchas gracias por las devoluciones. Y también quería agradecer a todos ustedes y en especial al taller, porque desde que empezó, cuando yo cursaba tercero, me encontré con una manera de entender la arquitectura y demás, que cual me sentí identificado y realmente. Hacen un trabajo excelente en el taller, tanto los docentes como los titulares, que es para remarcarlo, porque es una muy buena manera de comunicar la manera de hacer arquitectura, es realmente muy buena. Así que no quería dejar de decirlo y agradecerle a todos, a mis amigos, a mi familia y a todos ustedes. Federico, yo que soy en otro taller, pero que nos conocemos mucho con Laura, con Agustín, con Sergio, Guillermo un poco menos, pero que lo respeto como un gran arquitecto, ni hablar, Dani. Así que realmente elegiste un taller espectacular. De Sergio aprendí muchísimo cuando fue ayudante mío, después aprendí muchísimo cuando trabajamos juntos. Con Agustín pasó lo mismo, al revés, yo fui ayudante de él y después aprendí mucho de él también en trabajando a veces juntos. Y Laura, que hablar, fuimos socios, amigos, así que somos amigos, así que he aprendido siempre muchísimo. Así que no dudo de lo que... Empezar a llorar, ya se puede llorar. Sí, se puede llorar, Sergio. ¿Querés llorar? Llorar. No, es un taller espectacular y esto es fiel reflejo de eso, así que felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, Federico, felicitaciones. Gracias. Un placer. Ay, no, igualmente, es tremendo, no lo puedo creer todavía. Qué lindo.
No, ya mañana. Ya tendrás tiempo de creerlo. Bueno, felicitaciones, Federico. Muchísimas gracias por tus palabras. La verdad son muy, muy cálidas. No tenías que pagar la nota, así que entiendo que vos lo pensabas de igual forma y lo dijiste con total sinceridad, por lo tanto las valoramos doblemente. Así que bueno, a disfrutar, ¿sí, bueno, arquitecto? Andate al quincho, anda al quincho a festejar con tu familia. Voy a ir al quincho a festejar. Bueno, quincho. Felicitaciones para todos y mucha suerte, Federico. Bueno, gracias. Felicitaciones, Federico. Felicitaciones. Chao.